Durante los últimos cuatro años, 201 casos han ingresado a la ruta de atención para el delito de trata de personas y el 81% de estos casos fueron mujeres. Durante el 2023 se presentaron 60 casos y en lo que ha corrido del año 2024 ya tenemos el registro de 15 casos más. En la Secretaría Distrital de Planeación estamos comprometidos con la política pública de lucha contra la trata de personas. Por esta razón nos unimos a la red activa contra la trata de personas. Planeación Distrital rechaza la trata.